padres dicen que una de las primeras palabras, o no sé si las primeras que dije, fue aloya. Balón en euskera se llama baloya y yo lo decía aloya, pero bueno, supongo que desde pequeño me ha gustado el balón y lo tenía como muy metido. Aritz Aduriz va camino de los 35 años, pero esa pasión por el balón que le acompaña desde niño sigue intacta. Incluso parece ser un romance que con el paso del tiempo se vuelve cada vez más fogoso. Y es que las estadísticas goleadoras del delantero del Athletic Club crecen temporada tras temporada. A pesar de su edad, Aduriz vive un momento de forma envidiable y es uno de los máximos goleadores de la Liga BBVA. El donostiarra tiene claro cuál es la clave de su constante crecimiento. Soy un competitivo muy obsesivo con intentar mejorar, intentar pues, ir aprendiendo cada detalle. O sea, disfruto mucho del día a día, del entrenamiento, de intentar ser el que más goles haya metido en el entrenamiento o el que mejor tiro haya hecho o el mejor pase haya dado. Esas pequeñitas cosas te hacen progresar y, bueno, pues seguir mejorando. A pesar de su incuestionable talento, Aritz Aduriz no siempre tuvo claro que llegaría a ser futbolista. A los 18 años, una inesperada llamada del filial del Athletic Club se convirtió en el origen de su exitosa carrera. La verdad que es muy ilusionante porque yo hasta ese momento y muchísimo más adelante tampoco soy consciente ni pienso que voy a poder vivir de jugar a fútbol ni voy a ser futbolista. La verdad que me sorprende mucho que un club como el Atleti pues, me dé la oportunidad de jugar. E incluso vengo pues, un poco con dudas y con muchos miedos de a ver si voy a dar la talla o no. Pero la verdad que fue muy bonito y estuve 3 años en el filial. Y bueno, al final pues, ves un poco el fútbol mucho más profesionalizado que lo que había visto hasta entonces. El 14 de septiembre de 2002, Aduriz debuta en la Liga BBVA contra el FC Barcelona. Pero su sueño de afianzarse en la élite del fútbol español aún estaba lejos de convertirse en realidad. El ariete no convenció al cuerpo técnico del Athletic y tras abandonar la disciplina rojiblanca, se enfundó la camiseta del Burgos para seguir batallando en la Segunda División B. En ese momento lo único que pensaba era en intentar disfrutar y mejorar lo mejor posible, pasármelo lo mejor posible y disfrutar lo máximo posible e intentar mejorar. Yo creo que empiezo a ser consciente de que puedo vivir del fútbol en Valladolid. Cuando voy del Burgos a Valladolid, que ya era un equipo que acaba de bajar de Primera División, con jugadores que habían estado muchísimos años en Primera División, te das cuenta que, bueno, que puedes competir con ellos y que la diferencia no es tan grande como la que pensabas. Entonces, yo creo que empiezo a ser consciente en el Valladolid. Después de sus 2 temporadas y media desde su marcha, el Athletic Club volvió a fijarse en Aritz Aduriz, viendo en él una ayuda para eludir la amenaza del descenso. Tras 2 años de duro trabajo, le llegaba la oportunidad de brillar en la Liga BBVA y sus goles resultaron clave para la salvación del equipo. Pues fue un momento increíblemente satisfactorio y feliz para mí porque volvía al equipo donde quería estar. Pero a su vez fue muy, muy duro porque la situación fue muy, muy, muy mala. Fueron 2 años que nos salvamos casi en las últimas jornadas de muchísimo sufrimiento y fueron muy duros. También es verdad que yo creo que de esos años hemos sacado muchas cosas positivas y hemos aprendido muchísimo, pero fueron muy duros. Por fin Aduriz destacaba en el Athletic Club, pero contra todo pronóstico, una vez más el de Donosti, tuvo que hacer las maletas. Primero en el Mallorca y después en el Valencia, Aduriz forjó su carácter combativo, se especializó en el juego aéreo y tal fue su crecimiento que llegó a vestir la camiseta de la selección española. Tenía que salir de aquí, fue un palo bastante duro en su momento. Pero la verdad que fueron 2 años en Mallorca increíbles, disfruté muchísimo del fútbol, de la vida ahí y luego pues, otros 2 años en Valencia también, pues, que fueron, digamos, un pasito más a todos los niveles, un equipo ya grande, que jugaba Champions, yo creo que bueno, fue como un máster.
sentirme muy importante en esos equipos ha sido fundamental para mí. Al final, ese rol creo que me ha ayudado mucho y me hizo madurar mucho como jugador y progresar. Y yo creo que eso para un futbolista, es tener esa confianza, es fundamental. En el verano de 2013, Aduriz regresó de nuevo al Athletic Club. Fue el retorno más esperado de una afición que ve como su ídolo se supera temporada tras temporada. Aduriz encarna la garra que todo aficionado rojiblanco exige a sus leones. Un líder experimentado, curtido en mil batallas, que responde con goles a la pasión de la grada. De dueño, atención a Aduriz, el desplazamiento en largo, tiene que salir Juan Carlos, el de la salida Aduriz.